gimnasio de Juan Galáctico con dos grandes gladiadores, dos grandes rudos, ustedes ya los conocen, clarinete, el consagrado. Nos acaban de regalar una de las mejores contiendas que hemos tenido en toda la temporada que hemos estado aquí en el gimnasio. Creo que a pesar de que caen sus cabelleras, son aguerridos, dan una gran batalla. ¿Cuál es la sensación? Ahora, tras menos de un año de que hayan caído sus máscaras respectivamente. Primero, saludar a la gente bonita que te sigue en tu página, en tu canal. Perder no se le puede llamar. Aquí quien ganó fue el público. Dimos una gran lucha, señor, un gran luchador. Tuvimos dos contrincantes, uno experimentado, que es latino, el otro joven. No me acuerdo cómo se llama ese pendiente. ¿Cómo se llama? Creo que era Conan, creo. No, el Azteca ese. Les demostramos de qué estamos hechos. Esto no termina aquí, todo el mundo lo sabe, la gente lo quiere más que nada, y pues vamos a ir por ellos. Cállate. Pues sí, no digo, pero sí, la experiencia es maestra. Creo que el último latino, el que nos llevaba más de la experiencia, a mí ni voy a dar más. Varias veces lo arrastré y esta vez fue colmillo, más que nada, no fue otra cosa. No lo puedo llamar suerte. Suerte, fue suerte lo que les hizo que llevaran la victoria. Hay esta rivalidad. El cabello crece. La máscara no regresa, pero el cabello crece. ¿Ustedes les gustaría? Bueno, cantaron una revancha, más que nada también a duda del cuadrilátero. ¿Quieren ver pelón a último latino y sin máscara con él? Ya que pues sería la revancha perfecta para ustedes. Yo te puedo comentar que para mí no es verlo pelón o al otro señor sin máscara. Deshacerlos, barrer con ellos en el ring, es más que suficiente. No necesitamos más. Una máscara, una cabellera, acabas de decir, cabello. Pero una rastriza se queda para siempre. Así es, y creo que lo demostraron también semanas anteriores, ¿no? Que fue en donde empezó a crecer esta rivalidad, a darse con tintes pues ya de todo personal, ya en algunos momentos se veía más allá la lucha. Ustedes son grandes luchadores, grandes rudos, experimentados, ya traen 5 años y unos para dos de haber debutado. La verdad es que han demostrado y han dejado en cada una de sus luchas un sabor de boca. Hubo pues retos también por ahí en redes sociales de parte de los dos, y creo que hasta el día de hoy que es donde llega a su punto máximo la rivalidad. No termina ahí, como ustedes dicen, van a continuar buscándose y esperamos que más adelante se dé la revancha y ustedes salgan con los brazos en alto. Efectivamente. O sea, que el único ganador es el público, es el que paga, es el que nos exige, y de esa forma nosotros le pagamos. Sí. Pues muchas gracias, algún saludo en especial que quiera mandar por aquí. Sobre todo a la afición que nos acompañaba, porque sí, así que no. Yo creo que se dieron cuenta quiénes eran los favoritos. Sí. Se dieron cuenta de qué lado estaba la gente. Ni más ni menos. Vamos a seguir barriendo con ellos sin ningún problema. No fue la primera y la última vez, ya hay varias veces que hemos barrido con ellos. Hemos traído de aquella y la última oportunidad va a haber más. Pues muchas gracias. Felicidades por la lucha que dieron. Gracias. Y pues próximamente queremos verlos con